como está, me llegaría a echarle un poquito de cúrcuma. ¿Qué es para eso? Que le dé, cúrcuma es jengibre pero molido, seco, para que le dé un le va a dar un saborcito como medio picante y fresco también. Pero poquito, va, porque el jengibre es fuerte, sí, también, si le echa mucho, puchica. ¿Ya estuvo la roja en leche, pues? Rápido, 1, 2, 3, ya estuvo. Fue el Angie, como quien dice que no la has hecho vos. Oí lo que dice tu tía. Oí lo que dice tu tía. Yo no hice nada. Oí lo que dice tu tía. Solo la leche le echó ella. Que conste que yo me fui con usted. Solo la leche le echó a Liz Mari. La leche no le echó a Liz Mari vos. Ya estuvo, pues, sí, pues sí, pero ni modo. Si lo queríamos de gallina, teníamos que sacrificar unos huevitos. Ah, pero hay un montón de gallinas ahorita, no hay problema. Ya la taparon. Es que me hace que la cabeza ha dejado de ir ahí, ve. La cabeza está. Meter el hoyo en el, meter el dedo en el hoyito. Hasta abajo está. Está tapado, sí, pero no hay un palito para destaparlo. La señora va a poder destapar. Huela, huevo entero. Ni modo. Allá está el guacal y huevo, ve. No la vas a poder destapar, es paja. No, no, espérate que la vas a zampar. No, la vas a sumir más. Picha manesia. Si tenía un tapón y la podía sacar, vos lo que hiciste fue sumirlo más y apelmazarlo todavía más. Ay, Dios. ¿Y entonces, pues? Yo no sé, esperar al otro lavadero, supongo. Entonces, Chiclin, vos vas a hacer pupusas. ¿De qué sabores? De queso, revuelta y de queso. Frijol de queso y el oroco. Y revueltas. No, es que el oroco lo va a echar al punto. Al queso lo va a echar. Ah, pues sí, queda bien. ¿Y ese es para pisque? Sí, todos charos. ¿Y la masa de la pisqueaste vos? Allá está. ¿Pisqueada? Sí. Ya lo pediste, pues. No, no, pero está bien. Voy, pues. No importa. Están buenos. ¿Están picantes? No. No. Un chile leche. Revolverle ahí el consomito. Lo que sí están es muy bien duro, así los crees. Amasarlo para echarlo ahí. No, no me le he hecho nada a la aquella. Es que están bien duros. Insípidos. No, ajá, para ahorita está insípido, obviamente, porque no lo he pedido. Frito. Mucho. Yo tengo cariño ahorita. Los están buenos. Dale, pues. No, ni modo. Acuérdese. Para eso fuimos a aprender allá. No te da vergüenza estar diciendo a la Jenny que te ayude, vos. Yo solo hacerlo ahí. Es que no le digo que me lo haga ella. Que te ayude, dije yo. Y ya te olvidó de verdad, pues. ¿Mm? Pues sí, ni modo. Ahorita no va a destaparse, hija. Paja. Le cortábamos así, va. Primero quitarle las patas. Las uñas. No, no. Así, mira. Aquí, del goce. Es amarte, dice. Eso. Necesitamos ir otra vez a la línea de pollos, men. Va, diablo. Yo no fui. Claro. Pero porque ya sabes. Y usted aprendió, ¿verdad? Las que yo iba a alinear también aprendió. Se supone. La Melisa las alineaba. ¿Cuáles? Las que yo iba a alinear. Sí. Ah, sí, es que vos estabas ahí, vas a ir, no fuiste. Al final, ella siempre quiero ver cómo la arranca. De aquí, aquí va. Quiero ver el chinchupuy cómo la arranca. Se supone que usted se acuerda. Porque yo no sé. ¿El chinchupuy? ¿Arrancarle el chinchupuy? ¿Se recuerda? Todo el ojito. Claro. Dale, sí, claro. De aquí. Sí, bebé. Pero yo no lo... Como que nunca agarra un chuchucuyo, vos. Nunca agarra un chuchucuyo. No. Solo el mío que me dice. Hija, no estamos hablando de un chuchucuyo. Es chuchucuyo. Con chucuyo de gallina. Es chuchucuyo
El añiscle. ¿Aquí? ¿Ah? ¿Esto? Sí, pues ya saben, ahí no te hagas tampoco. No me acuerdo bien. Yo, no, ahí no lo arrancaste bien. Ya te quedó blanquito, te quedó amarillito. No tiene que quedar amarillito. Ajá, a ver, todo eso tiene que... Esas son las glándulas. Las glándulas. Más arriba, San Pásalo. ¿Sabes qué tenía eso? Se operó. ¿Qué tiene? Se operó. Ah. La gallina. Vaya, aquí. Se todavía tiene como, amarillito. Se puso, ¿cómo se llama? Abril. Lo que pone la chica, ¿cómo le dicen? La chiche. Silicone. Ah, silicona. Silicona en el chichicuyo. Vaya, aquí le abro, aquí va. Mira, ve, lava el cuchillo porque es volado. Esa cosa te va. Todo te va a amarguiar y a chuquillar. Hasta la vida te va a amarguiar. Porque este también tiene chuquillo, ¿va? Chuquilloso. Eso es lo que da la chuquillo de gallina. Aquí vos y. Me marcas la vida también. Te voy a dar del mío. O sea que soy como la hiel. Otra bandera. Soy como la hiel yo. La marca. No, mi que abojo como la hiel, fíjate, la hiel. Meterle los dedos bien. ¿Ah? Abrile, como que estás operando. Como que estás sacando las vísceras. Es una hiel. Operala. Está calientito. Sácale las vísceras. ¡Cuidado con la hiel! ¡Ay, no me grites! Bueno, amor, cuidadito con la hiel. Ahí está, cuidado. Métale la sample la mano. Tiene que sacar todos los órganos. Todos los órganos. Desde adentro, traiga con todo y pellejito. Páselo sacando así. Métele los dedos como que nunca metí. Así, sáquela. Sáquele todo lo de adentro. Un olor que. ¡Dale! Tiene un montón todavía. Y esta no tenía huevitos, va. No, esta no tiene madre. Sacarle la madre, ¿oíste? Qué olorcito, más rico. Sí, ese sí. Estaba muy grande, estaba muy bonita. Ahí está la hiel, sí. Ahí está la madre. Mire, aunque lo explote allí, siempre está madre la gallina. La madre, tu madre. La gallinita que yo le agarré. La gallina. Pobrecita, toda descuartizada está allá. Sácame agua, yo. ¿Y con qué? O con guacal. En el ano. No lo pongas ahí, desgraciado. Lo voy a volver a meter a la pila. Sí, ay, por eso lo tenía yo aquí en la esquina, fíjate. Vale, bebé, ahorita lo nada, no hace bien. Me reñes, por favor. ¡Chara! No sea metida. Vas a ser mi asistente, ¿va? Sí, yo voy a ser tu asistente. Todo lo que usted quiera, yo le traigo. Pero es que aquí hay algo que no se despega. ¿Qué será? ¿Será yo? Que no me puedo despegar de ella. Mira, ve, y tenés todo lo amarillo todavía, ve. Mira los huevitos, ve. Ahí está, mi viejo. Son yemitas. Las tripas, la tripa. Es que échale agua. Échame aquí, adentro. ¿A dónde entro, pues? Mira. Yemita. Pero no lo había agarrado el gallo todavía. Espérate que me agarraron. Ah, vaya, ya voy. Cama, no se le despega ese, ve. ¿El qué? Cama, se la estoy jalando. Ah, ahorita. Es la madre. ¿Qué es eso? ¿Esto no es madre? No es madre. No es la madre. Yo te voy a decir que es la madre. ¿Y esto qué es? Porque eso está gordo, ¿no? Es gordo. Gordura, ¿eh? Chara, ¿qué andas vigiando vos? Si está así, está como yo, esa gallinita. ¿Cómo? Vacía. Tripas, la molleja. Espérate, el hígado, vaya, los riñones. Una gallina no sirve si, mira, si se te llena así, mira. ¿Cómo? Si te llena de agua porque no está todavía. Pasmado este vos. Ay, esta cosita. Tengo que tener paciencia. No, así no, nadie con cuchillo. Aunque vaya molleja, pero poquita. Ese no molleja, es pasmado, ¿eh? Hígado. ¿Qué estás haciendo? Vaya. No la vaya a explotar. No, ya le explotó. ¿No? ¿Desde dónde empieza aquí? Mira, pues ya le va a dar filo así, sí, de cuchillo. Sí, ya la regó. Es que de verdad sí me explica, fíjate. Bebé, tranquila. Dale filo al cuchillo. Ah, como parte la niña, pues. Vaya, pasmado. ¿Y esa qué es? Esa no es gel. Ah, se agrió. Si quieres, ¿lo ves? Probalo. ¿Normal? ¿Se abrió? ¡Qué chiquita!
Así tenés el corazón, vos. Vaya. Es grande. ¿Usted le cree? Fíjese que cuando se grande, trata de, pero lleno de maldad. Las personas, ay Dios, camarada, es que la primera, no es mejor lo de las personas. Sin pensar, sí, es que no. Tener un buen corazón. Tenés que tener amor sin también. Pensar, amor al prójimo. Nada. ¿Me tienes amor a mí? ¿Quieres al diablo? ¿Me quieres a mí? Vaya Dios, va, pues no. No quiero al prójimo. Es que hay excepciones. ¿Y cuál es el primer mandamiento? A amar a uno sobre otro. Amado, ama a tu prójimo a como tu prójimo. A ti mismo. Es que no te amo, bueno, que obviamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros somos hermanos en Cristo. Amar a una persona es algo muy grande. Sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Es como cuando tienes una chava, no le puedes decir en el primer día te amo. Bien. El diablo sí va. Para dar paja va, diablo. Para dar paja va. No, viejo, ya no es el pajero. Diablo, el diablo no sabe nada. ¿De qué es Julio? ¿De qué no sé yo? Yo no le digo a una persona que amo en la primera semana. Yo a vos sí, porque yo ya te conozco demasiado. Y si yo he tenido cariño. O sea, ¿qué le voy a decir? Te amo. Sí, recordando la historia del río, ¿ah? Recordando esa historia de Ayeli, ¿qué has pensado sobre todo eso? Me has comportado bien con vos. Han mostrado el cambio, ¿eh? Han mostrado el cambio. ¿Cuál cambio? ¿Ah? ¿Cuál cambio? ¿De ropa? Bueno, es que si vos no la has notado. De ropa, porque le he visto ropa nueva, que por ahí dicen que una chuga mami se la dio. ¿No? Ah, diablito. Eso es el cambio. O sea, actualizarnos ahí cómo está eso de que una sugar mami te vino a ver de Estados Unidos. ¿Por qué sacas eso? Vos sabés que en los momentos unos críticos. De necesidad. De necesidad. Uno no busca, no que. Le llega. Encuentra. Okay. Encuentra. Entonces, como yo te estaba esperando por tanto tiempo. Y no. Y no hay respuesta todavía. No lo vas a botar. Y no hay respuesta todavía. Tortilla. ¿Qué pasa? No, ¿cómo crees, hija? ¿Cuándo has visto un pizque de tortilla clásico, sí, vos? Mira, el Chucho ya te va a ver. Es que así son, así como los hice yo. Así los hacen aquí, tamales, tamal. ¿Cómo son los tamales? Tamales como los que va a hacer la Diana. Así. De esa figura. Yo quiero tamales pizques como tienen que ser. No como los hacen aquí, todos duros y feos como lo hace la Gladys. Eso no es tamal pizque, ¿ok? Vos dijiste que vos sabías hacer eso, así que hizoquela. Es que yo sabía de hacer. No, son tamales, vos son tortillas pisque, no tiene nada que ver con tamal eso. Ahí es sal. Grábenla. Amado. ¿Quién no ve que estoy enamorando a Nayeli, vos? Pero no lo conseguí, ¿o qué pues?